La gran esfinge es más pequeña de lo que esperaba. Si quiero encontrar a la hiena, tendré que hablar con Mered, el contacto de Apolodoro. Un mercader en algún lugar de este mercado. Una entrada oculta. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Un callejón sin salida. No tiene sentido. Tiene que haber alguna forma. Por Amón, ¿qué es esto?
¡Bienvenido a mi puesto, viajero! ¿Y bien? ¿Qué te parece? Mierda. ¡Pues lárgate! Ah, aún no he acabado. Pero no ves. No tengo nada más que enseñarte. Pero sí que contarme sobre la hiena. Ah, bien. Resulta que eso es el artículo más caro que tengo a la venta. Menuda gracia. Entrega bajo pago. ¿Te llega para hacer el intercambio? Toma, tu ridícula tarifa. ¿Qué puedes decirme? Hiena no es su nombre verdadero. Calma, calma. Ha sido un intento de chiste fallido. ¿Dónde puede estar? Se llama Halicet. Hazme un favor. Unos clientes se llevaron mi caballo tras una discusión. Están acampados en una cantera al sur. Toma mis hombres y recupera mi caballo. Entonces te daré lo que buscas. Bah, no entiendo cómo puede llevarse bien Apolodoro contigo. Me lo conseguirás. Si es que Apolodoro quiere que siga a su servicio. ¿Eres muy amigo de Mered? Ah, poco. Es un aliado necesario. Normalmente Mered no suele aliarse con protectores. No confía en las autoridades. Pero paga bien. Y hay pocos que paguen, siquiera en Giza. No puedes fiarte de nadie. ¿Me podéis contar algo sobre la hiena? ¿Esa tal Halicet? Si decimos una palabra, seremos su comida. Buen intento. ¡Vamos! ¡En guardia! Tenemos que recuperar un caballo. Debo de estar borracho.
¡Puedes escapar de mí! ¡Eh! ¡Te tengo! Te haré sufrir mucho con esto. ¡Me estoy quemando! ¡Te tengo! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Está a tiro! ¡Puedo darle! La próxima cara que veas será verde. ¡Lo tengo a tiro! Deshacerme de ti será mi primera buena acción. ¡Pienso darle! No olvido la cara, pero la tuya... ¡Está a tiro! ¡Está trepando! ¡Derribando! ¡Bastardo! ¡No puede ir! ¡Lo tengo a tiro! ¿Qué? Oh. ¡Muere, rata! Este será el caballo de Mered. Pero olvidó mencionar que sus clientes eran bandidos. No. No tendrías que haber venido. ¡Muere, perro! ¡Apágate de una vez! Muy lento. Ahí está.
¡Chúpate esa basura! ¡Has vuelto! ¡Pero mira qué bien! Se te olvidó mencionar que estaba en posesión de unos bandidos. ¡Qué despiste! Bien. Más fuerte que el mío. ¿No habías dicho que era el tuyo? Sí, claro que lo es. Me has hecho un gran favor, amigo. Ahora cumple tu promesa. Mi palabra es mi palabra. Pero tengo que pedirte otra cosa. ¡Bah! ¡Basta de juegos! ¡De acuerdo! La hiena vive en una cueva, de esas colinas de ahí. Vaga por el desierto día y noche en busca de sílice. ¡Benditas lágrimas de los dioses! Es mejor no contar lo que les ha ocurrido a los que han interferido. Como esto vuelva a ser otra pérdida de tiempo, no solo mis palabras golpearán tus oídos. Te lo prometo mil veces. No hay razón para enfadarte. ¡Intenta salir con vida! ¡Eh! ¡Ese es mi caballo! No puedes robar algo ya robado antes, Mered. ¡Claro, Payek! ¡Devuélvelo a los establos! ¡Su! ¡Trabajemos juntos! ¡No puedes escapar! ¡Vaya mierda! ¡Mierda! ¡Pienso darle! ¡Cubridme un instante! ¡Tengo que salir! ¡Muere, rata! ¡Cubridme un instante! ¡Tengo que salir! So.
Esto será la guarida de la hiena, pero ni el rastro de Haliset. Mered no estaba mintiendo. Tendría que averiguar a dónde fue. ¡Eh! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡No quiero morir! ¡Por favor, sácame! ¡Eh! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Piedad! ¡Gracias, Medjay! La hiena, ¿dónde está? No lo sé. Soy el único que queda. Hace horas que se llevó a los demás. ¿A dónde los llevó? ¡Los asesina! ¡Estoy seguro! Ella, sus manos,
¡Oh, dioses! ¡Sus manos están ensangrentadas! Ve en paz, amigo. Eres libre. Yo me ocuparé de Haliseth. ¿Cómo consigue prisioneros Haliseth? ¿Y para qué? ¿Por qué tendrá una de sus mascotas encerrada? La tumba de Jufu. No ha escatimado en detalles. Ah, no ha terminado. La encontraré aquí. Me acercaré a las pirámides. Llenas. Haliseth estará dentro. ¡Tú! ¿Quién osa entrar aquí, donde el silencio se ha hecho en ella? Un Medjay que ha subido muchas dunas para encontrarte. Escóndete si quieres, Yena, pero esta tumba no te protegerá. Te exijo que te detengas. Da media vuelta y disculparé esta intrusión. Lo de Siwa fue una intrusión. Pobre loco, soy Iseth, la que posee la magia. Este es el hogar de los dioses. ¿Qué clase de maldad estará tramando? ¡Largo! ¡No puedes molestar a Osiris! Esta trampilla, ¿qué estará protegiendo? ¡Hereje! ¡El vigilante está dormido! ¡No avances más o la sangre empapará tus arteros planes! ¿Qué sitio es este? Una tumba bajo una tumba. ¿Aquí es donde te ocultas, Yena? ¿Qué espantos sucederían aquí? Un lugar tenebroso con una ventana a los dioses. ¿Qué clase de ritual estás realizando? Haliseth dibujó aquí estos símbolos. ¿Intentaba descifrar su significado? Sigue caliente. Y un cuchillo ceremonial. Aquí hubo un sacrificio. Ofrendas a Osiris, el protector de los muertos. El sarcófago está decorado con diosas de la madre. Tiene símbolos extraños grabados por doquier. Creo que ya sé lo que Haliseth trataba de conseguir. Haliseth hacía un ritual. Comenzó invocando a Osiris con ofrendas. Mató a sus presas con un cuchillo.
guardó su sangre con un oscuro propósito. Intentaba aprender estos símbolos. Debió encontrarlos aquí. Después de aprenderlos, los grabó aquí. Y finalizó el ritual con una última oración sobre el sarcófago. Halley se trata de devolver la vida a alguien. ¿Pero quién yace aquí? Retransmisión. Segmento 3. Adquiriendo contemporaneidad. Han pasado 95 días desde la gran catástrofe. El mensajero habla. ¿Sabes por qué me pongo en contacto contigo? Tu llegada ya estaba escrita. En esta misma cámara. En este momento en particular. Los muros nos lo contaron cuando existíamos. Míralos bien. Son fascinantes, ¿verdad? Odon Lepmur, Ogedo Clerdidsen. Estos muros narran una tragedia. Una historia que grabamos en nuestras estructuras y artefactos. No la pudimos alterar. Un misterio nos desafiaba a plena vista. Lo intentamos. Eruditos y científicos. Poetas y físicos. Mentes brillantes. Corazones rebeldes. Todos se esforzaron en lograr un cambio. Fracasaron. Fracasamos. Ninguno cambió lo que descubrimos. Las historias escritas en los muros de estas salas. ¿Quién las grabó? Nunca lo supimos. Pero sabemos que hablan del futuro que es, del que fue y del que aún está por llegar. Las Hiroshima. No logramos modificar una línea, ni siquiera añadir un simple punto. Estaba claro. Nuestro destino era ser mensajeros. ¿Pero de quién? De ti. Eliminamos nuestra capacidad de leer las historias de tu plantilla original. Una puerta que es un rompecabezas. Debemos hallar la solución. Esas fueron las palabras de Bruto cuando visitó la cámara bajo el Coliseo hace más de 2000 años. La dibujó. La bosquejó con tanta precisión como pudo, pero no podía ver. Tú tampoco puedes ver. Puedes leer la hora. Puedes interpretar relojes de arena y calendarios. Pero no entiendes qué hay más allá de la superficie. Ahora mismo, la verdadera comprensión del tiempo te es ajena. Así que hoy, se levanta el telón y la Hiroshi se muestra. Trágica y al completo. Tal vez jamás leas esos muros. Los eventos se desarrollan como están escritos. Pero algo debe cambiar. No comprendes lo que hay en juego. El lector no tiene poder. Solo es un observador. Pero el autor... El autor inventa el futuro. El autor es el dueño del futuro. Un futuro donde se gritan los sirenas, donde un ser querido puede revivir con solo el borrador de un nuevo capítulo. Un futuro en el que la humanidad llegue más lejos. Un futuro en el que es posible que todos podamos coexistir. Un niño. ¡Mi hija! ¿Perdiste a tu hija? ¿Qué va?
Su descanso es temporal. Has interferido en su nuevo despertar. Fuisteis tú y la Orden quienes destruisteis esta tumba. ¡Haliseth! ¡No oses pronunciar mi nombre! Los labios de un blasfemo como tú no son dignos de él. ¡Soy una buena madre! ¡No! ¡No eres digno rival, rata! De todos aquellos que han venido antes que tú. Ven, enfréntate a mí. Tu sangre será parte de la resurrección de mi hija. Te enterraré en la arena, idiota. ¡Me estoy quemando! Ahora te enseñaré lo que les ocurre a los que profanan la tumba de mi hija. Por ti, Yena. No metas a los dioses en esto. Has violado el recinto de descanso de ese intruso. Los dioses ya están involucrados. Y correrás la misma suerte que todos los intrusos anteriores. ¡Te voy a matar! ¡Estás buscando lo imposible, Haliseth! No hay magia que pueda hacer volver a nuestros hijos. Ojalá Senu esté bien. ¡Apágate de una vez! ¡La mía va a hacerlo! Gracias al poder de los anteriores a nosotros. ¡Antes solo había dioses! Hubo algo entre los dioses y nosotros. Este es su regalo. ¡No puedes vencerme, Medjay! ¡Ven y da la cara! Se apaga sin ese a mi lado. ¡Da gracias! Porque tu sangre la hará volver. ¡Tu hija está muerta, Haliseth! ¡Nada la hará volver! ¡Nada puede hacerlo! ¡Salvaré a mi hija, cueste lo que cueste! ¡Basta ya de fútil parloteo! ¡Tal vez hagas caso a mi arma, Yena! ¿A esto envían en pos de mí? ¡No llegas ni a pulga de mis bestias! Lo que deberías hacer es entregarte, Haliseth. Comprendo tu dolor. ¿Cómo vas a comprenderlo? ¡Ningún hijo exigiría esto a sus padres, Yena! ¿Tú qué
Pues sabes lo que querría mi hija. ¡Baja tu arma! De esta manera será más rápido. Eres diestro con tu arma, eso hay que admitirlo. ¿Te haces llamarme Jai Mantillas, esa insignia? ¿Estás listo para formar parte de algo superior a ti, Medjay? ¡Te voy a derrotar, necio! Egipto se librará pronto de ti. ¿Paseo ya entre los muertos? Un justo final. Mancillas a los muertos y das alas a los asesinos de mi hijo. Todo por puro egoísmo. No. Solo reuní a sílice para alimentar la piedra mágica de los que vinieron antes. Lo has visto, ¿verdad? Solo había que aprender los símbolos. ¡No era para nosotros! Ahora no tiene importancia. Quise proteger a mi hija, viva y muerta. Y he fracasado. ¡Osiris! ¡Permite nuestra reunión! Estás sola en el campo de juncos. ¡He de permanecer por siempre en la Duat! ¡Solo quiero estar con ella! ¡Por favor! Ojalá encuentres a tu hija en el más allá, Haliset. Que el señor de la Duat te guíe. Thank you.